Entonces, como I bow down, offer my heart like flowers, thousands and thousands of times, at the feet of my spiritual master. Nitya Lila Prishta Om Vishnupad, Shtoda Satsishima Drupa Nugatayavari, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias, mi corazón en formas de flores, miles y miles de veces a los pies del loto de mi maestro espiritual, Nitya Lila Prabhista Paramahamsa Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Secondly, about God. At the feet of my Guru's Guru, and to his Guru, and to his Guru, and all the great spiritual masters, in the unbroken chain, the channel of transcendental knowledge, going back 5,000 years to see Krishna and himself. Igualmente ofrezco mis reverencias al Guru de mi Guru, a su Guru, y así en una cadena discipular ininterrumpida, que da conocimiento trascendental, hasta llegar hasta 5,000 años atrás a Krishna mismo. And finally, I offer my namaskar to all of my dear brothers and sisters. Igualmente ofrezco mi namaskar, reverencias a todos mis hermanos y hermanas espirituales. Today, our subject is how our consciousness can go beyond the duality of material time and space. Hoy nuestro tema de hoy es cómo nuestra conciencia puede ir más allá de la dualidad material y del espacio. In this regard, we want to discuss a very ancient history. De acuerdo a esto, vamos a discutir hoy, de acuerdo al conocimiento trascendental ancestral, that illustrates the power of mantra. Que nos va a mostrar cuál es el poder del mantra. That illustrates the inconceivable, astonishing potency of the holy names of God. Y nos va a ilustrar de esta forma el mantra, cómo es tan asombroso y cuán potente es el mantra. So this history was spoken 5,000 years ago by the great sage Shukadev Goswami. Entonces esta historia es narrada hace 5,000 años atrás por Shukadeva Goswami. So he wanted to teach the king, the emperor at that time, Parikshit Maharaj, about the power of the name of God and how the Supreme Lord protects and gives mercy to his devotees. Entonces así Shukadeva Goswami quería explicar al rey, que en ese entonces era Parikshit Maharaj, cómo los poderes, cómo el santo nombre de Dios es tan poderoso y así como también él protege y da misericordia a su devoto. So this history comes in the best of all the Vedic literatures, the final contribution of the compiler of the Vedas, Srila Vyasadeva. That final and best contribution is known as Srimad Bhagavatam. Y entonces así, esta historia está narrada en la mejor contribución, la última contribución de todos así los Vedas, que se llama esta escritura, el Srimad Bhagavatam. When people think about the philosophy of non-duality, immediately Vedanta comes to mind. Y así cuando las personas piensan acerca de la filosofía de la no dualidad, piensan directamente en el Vedanta. So the Srimad Bhagavatam is the commentary, the explanation of Vedanta by the author of Vedanta himself. Y entonces así esta escritura, el Srimad Bhagavatam, es un comentario, es una explicación misma del propio autor Vyasadeva.
Es decir, del mismo autor del Vedanta y su misma explicación acerca del Vedanta. The author's own explanation of Vedanta must be the correct explanation of Vedanta. Y entonces así la propia explicación del mismo autor del Vedanta entonces debe ser una explicación correcta. So in a Purana, those are the historical literatures, historical Vedic literatures. Los Puranas son historias védicas de la literatura védica. There are 10 subjects. Y dentro de los Puranas hay 10 temas a tratar. Atra saga visagas cha sthanam poshnam utaya manvantari shanakuta nirodha mukti asraya. These are the 10 subjects of a great Purana. Y así en este verso se describen los 10 temas que son principales en los Puranas. The Purana explains the primary creation of the universe. Y así uno de los Puranas explica la creación original del universo. That means how God manifests the elements. Cómo Dios ha manifestado los elementos. And then the secondary creation is how the demigod Brahma combines the elements together to make the forms of the world. Y la segunda creación es como el señor Brahma combina estos elementos y realiza la creación material. So then, after Saga Visaka Sthanam, how God maintains his devotees. El tercero es cómo Dios mantiene a sus devotos. And then Poshanam, how God protects and gives mercy to his devotees. Y también así como Dios protege y da misericordia a sus devotos. So here, in the sixth canto of Srimad Bhagavatam, the subject of Poshanam is being described. Y entonces así en el capítulo sexto del canto sexto del Srimad Bhagavatam está descrito. ¿Cómo mantiene el universo el Señor? No. El tema de los Poshanam. No. The subject of Poshanam is being described in the sixth canto. El tema de las porciones está descrita en el sexto canto del Srimad Bhagavatam. Poshanam. It means how the Lord gives mercy to his devotees. Esta palabra significa cómo Dios da misericordia a sus devotos. So, here we find the history of a young Brahmin named Ajamila. Y también aquí vamos a encontrar la historia de un brahmana joven que se llamaba Ajamila. How the Supreme Lord protected his devotee, even though he was very fallen and sinful, through the power of his holy name. Y así vamos a ver en esta historia cómo el Señor mismo, la Suprema Personalidad, protege a su devoto, a pesar de que su devoto era una persona muy pecaminosa. So, Shukadeva Goswami had heard this history some time before from a great sage named Agastya Rishi. Entonces así Sukadeva Goswami ya había escuchado esta historia un tiempo antes de Agastya Rishi. He said once in a place in India called the Kanyakubja. Entonces así una vez hay un lugar que se llama en India Kanyakubja. There was a young Brahmin man. Ahí existía un joven brahmana. Brahmin means the priestly caste. Brahman significa la casta sacerdotal. So he was very well behaved. Y entonces él era un joven muy comportado. He lived with a very chaste and religious wife and his parents. Y él vivía así con su esposa muy casta y sus padres religiosos. Every day he used to perform the yagyas, fire sacrifices. That's the duty of a priest in Vedic culture. To light the fire and offer, say prayers and offer oblations into the fire. Swaha, swaha. Y entonces él así todos los días realizaba ceremonias de sacrificio del fuego. Este es en realidad el deber de un sacerdote de esta casta, es prender fuego y realizar así de esta forma oraciones y oblaciones. He was very moral, very ethical, very clean living. Él era una persona muy moral, muy ética y vivía de una forma muy limpia. And one day he went out into the forest. Pero un día él salió afuera hacia el bosque. To collect wood and flowers and fruits for his various types of religious rituals. Y se dirigió hacia el bosque a colectar
madera, flores, frutas para poder realizar su ceremonia. So while he was searching for the things he needed in nature, y mientras él buscaba las cosas que necesitaba en el bosque, en la naturaleza, then he saw in the forest there was one very low-class drunkard. Y él vio así dentro del bosque a una persona de muy baja casta. And he was meeting with a prostitute. Que se estaba encontrando con una prostituta. So they had been drinking, they were intoxicated. Entonces ellos estaban bebidos, estaban borrachos y estaban se encontraron intoxicados. And they were being lusty. Y ellos eran curiosos. In his life, he'd never seen any degrading behavior like this. Porque en su vida, en realidad, este joven brahmana nunca había visto un comportamiento tan bajo como este. Not like now you walk out into the streets of Madrid and it's just like this everywhere. No es como ahora que ustedes salen a la calle y pueden encontrar estos mismos encuentros y es algo muy normal. So, he saw this and he was shocked. Entonces así cuando vio esta escena él se quedó en shock. And he tried to look away. Y él trató de apartar su mirada. But then you can see he looked away, but then he looked back again. Como pueden ver, él trató de ocultar su mirada, pero nuevamente volvió a ver. And the scene went into his eyes. Y esta escena entró dentro de sus ojos. And into his heart. También en su corazón. And began to disturb him. Y comenzó así a perturbar. Why is Shukadeva Goswami speaking this history? Entonces, ¿por qué Shukadeva Goswami está narrando esta historia? You see, in the previous canto, the previous section of Srimad Bhagavatam, there was a description of how those who perform the very immoral activities in their next life, they go down into a suffering condition. Bueno, ustedes deben entender que capítulo anterior se describe cómo uno debe realizar todas estas ceremonias, estos sacrificios, y si uno tiene un comportamiento inmoral, puede ser que la próxima vida esté llena de sufrimientos. So being concerned for everyone, Prithviraj posed the question to his spiritual master. Those who have performed very immoral activities, how can they be delivered? How can they be saved? Y entonces podemos ver en esta imagen cómo Parikshit Maharaj se postra ante su maestro espiritual y le pregunta cómo uno puede ser salvado, cómo uno puede ser liberado de estas actividades inmorales. Shukadeva Goswami replied, well, there are some rituals of atonement. Y Shukadeva Goswami le respondió que sí, existen unos rituales de expiación. And by the rituals of atonement, you can become free from the karmic reactions. Y a través de estos rituales de expiación uno puede liberarse de las reacciones del karma. Prithviraj Maharaj said to his teacher, I cannot accept that this is an answer to my question. Pero Prithviraj Maharaj le dijo a su maestro que él no podía aceptar la respuesta que él estaba dando. Because by atonement you become free from that particular immoral reaction, immoral activity. But the tendency to be again engaged in immoral activities is still in your heart. Pero porque le dijo que él no podía aceptar esto, porque sí, en realidad realizar una expiación específica particular en cuanto a una para poder liberarse de la reacción de una específica actividad karmática o pecaminosa podía ser un resultado, pero en realidad cómo uno puede liberarse en sí de la misma tendencia de cometer actos pecaminosos. So I think that the process of ritualistic atonement is just like the bathing of an elephant. Le dijo que en realidad realizar estos procesos de expiación era como simplemente el baño de un elefante. And you can see in India when an elephant is very dusty, and so the elephant comes to a river and sinks in the water and washes off all the dust, and then when the elephant comes out from the river with their trunk, they immediately get dust and throw it all over themselves again. Y así ustedes pueden observar que un elefante que está completamente sucio, empolvado, se mete al río, se baña en el río, pero una vez que termina de salir del río nuevamente, así en las orillas, en la arena, vuelve a empolvarse. So what's the use of this scenic
and then atonement, and then sinning again and atonement again. It will never end. Entonces le dijo, ¿cuál es en realidad el beneficio de pecar, de volver a expiar, de pecar y volver a hacer una expiación? Si, ¿cuál es el beneficio último? So when the student he spoke in this way, then his guru was very happy, because actually his guru had not given the true answer to the question, just to test the disciple whether he was paying attention. Entonces así cuando su estudiante le respondió de esta forma, en realidad su maestro espiritual, su guru, estaba muy feliz porque vio que su propio discípulo estaba prestando atención. So he was very pleased, and this time he gave the real answer. It was a test. Entonces estaba muy feliz su maestro espiritual porque en realidad era una prueba para su discípulo si él prestaba atención, y estaba complacido de que sí lo hacía porque en realidad el maestro espiritual no había dado la respuesta completa. Dice tapasaha brahmacharyena samena cha dvina cha tyagena satya sochyam yamena niyamena va. A person can purify their consciousness of the past immoral activities by observing celibacy. Y entonces en este verso se describe que una persona puede purificar su conciencia por observar el celibato. By performing tapasya austerity. También por realizar la tapasya o la austeridad. By controlling their mind and senses with discipline. Por controlar su mente y sus sentidos a través de la disciplina. By always being truthful. Por ser siempre alguien honesto, veraz. By renouncing the world. Por renunciar el mundo. By being very clean. También por ser una persona muy limpia. And following the yams and niyams, that means the regulations and the prohibitions of the yoga system. Y también por seguir los yamas y los niyamas, es decir, las regulaciones y las observancias. And in this way, one becomes free from karma. Y de esta forma, uno se puede liberar del karma. However, all of these processes are like burning a forest. Sin embargo, todos estos procesos son como quemar un bosque. If there's a forest of bamboo and you set fire to it, then the whole forest is burned to ash. Nothing is left. Es así como si tuvieran un bosque de bambú y ustedes prenden fuego, entonces todo el bosque se va a consumir y nada va a quedar. However, the roots of the bamboo are still in the ground. Sin embargo, las raíces de ese bambú todavía pertenecen a la tierra, están en el suelo. And the first time it rains, they quickly grow back, and very soon the whole forest has returned again. Y así con la primera lluvia, las raíces pueden volver a reavivarse y nuevamente a crecer, y nuevamente el bosque está lleno de bambú. So venu gulma, gulmam, ivana laha. All these practices, like austerity, celibacy, the rules and regulations of yoga, they can purify you temporarily, but then a circumstance will come where suddenly all the contamination of the consciousness will suddenly reappear. Entonces así con la práctica de las austeridades, del celibato, de las reglas y regulaciones del yoga, ustedes pueden realizar una limpieza de la conciencia temporal, pero no es algo constante. Entonces es una solo una limpieza temporal. Todo reaparece. So, puede volver a reaparecer. So, Shukadev Goswami now gave the true answer to the question. Kechit kevalaya bhaktya vasudeva prayana agham dunvan akatsneya niharam neva vaskara. Only by continuous and unconditional devotion to Krishna, devotion to God, can all contamination of the consciousness be completely removed in such a way that it will never return. Entonces, Sukadeva Goswami ahora da la respuesta verdadera y dice que solo con la con el canto, con la devoción pura hacia Dios, hacia Krishna, uno puede limpiar su conciencia permanente y así remover toda la suciedad por siempre. Because the cause of the experience of the duality of material existence is the indifference or inattentiveness to the service of Krishna.
Porque así la conciencia se contamina de todas las cosas materiales solo por la indiferencia y la falta de atención hacia Krishna. If one's soul, one's attention is turned away from God, and then you try to purify yourself, but the cause of the dualities of material existence is that we are turned away from God. So any attempt to purify oneself while not turning towards Krishna, that is, being attentive to Krishna through devotion, it is bound to fail. Y entonces así, en realidad, si nosotros no dirigimos nuestra atención hacia Krishna, no va a ser posible liberarnos de la dualidad material, porque si nosotros solo deben existir esfuerzos que sea que nuestra atención sea dirigida hacia Krishna, entonces de esa forma es que nos vamos a liberar de la dualidad. And this is exactly what happened to our Brahmin Ajami. Y esto es exactamente lo que le pasó a nuestro brahmana Ajamila. He was doing austerity. He was practicing yoga. He was doing all of these things to become pure. But when he came just in the wrong circumstance, at once, though he seemed to be pure, but the roots of the impious activities from many lives before suddenly sprouted up and he became a criminal. Y entonces esto le pasó a nuestro brahmana Ajamila, que cuando él estaba realizando todo esto, estaba haciendo austeridades, celibato, siguiendo las reglas y regulaciones del yoga, pero en cuanto él vio esta escena y quedó perturbado, entonces volvieron a renacer nuevamente estos pecados, estas actividades pecaminosas que él había realizado en vidas pasadas. He went through an internal struggle trying to control his mind. Y entonces él así internamente entró en una batalla y trató de controlar su mente. He tried to perform the rituals of religion, karma kanda. Y trató de realizar los rituales del karma kanda. But he still could not control his mind. Pero aún así él no podía controlar su mente. He tried to follow Jnana Yoga, the yoga of philosophical discrimination, but he still could not control his mind. Él trató de seguir este Jnana Yoga, que es el yoga de la discriminación, pero aún así él no pudo controlar su propia mente. So every process failed. Only bhakti is powerful and possible to deliver. Entonces así todos los procesos fallan. Solo el bhakti es algo poderoso que nos puede dar este control de la mente. So being unable to control his mind, he got in contact with that prostitute and invited her to come and live with me. And he kicked out his wife. Entonces así él no pudo controlar su mente e invitó a la prostituta que viva con él y echó a su esposa. Mm-hmm. Oh, he spent all of his parents' money on her. Y gastó todo el dinero de sus padres en ella. He was just drinking and partying. Él estaba bebiendo y estaba en la fiesta. And then when the money ran out, then he went out and he was attacking people and stealing from them. Y cuando se le acabó el dinero, entonces él iba afuera, atacaba a las personas y robaba a las personas. He conceived many children with that prostitute. Y él así concibió muchos hijos con esa prostituta. And finally he had a son, his last son. He gave his son the name Narayan. Y así finalmente tuvo un último hijo y a este hijo lo llamó Narayan. Narayan is the name of Krishna. Narayan es un nombre de Krishna. Because in a previous time he had met a great saint. Esto es porque en tiempos pasados él se había encontrado con un gran santo. Though now he'd become very sinful. But the impression of meeting a saint was hidden within his heart, and that inspired him to call his son Narayana, the four transcendental syllables of one of the holy names of God. Entonces, Ajamil, este joven brahmana, había tenido una impresión muy fuerte al encontrarse con un santo en tiempos pasados, y esta misma impresión que tenía en el corazón lo inspiró a llamar a su hijo Narayan, que son las cuatro sílabas trascendentales del nombre de Dios. So he was about 83 years old when Narayan was born. Y él tenía casi como 83 años cuando Narayan había nacido. And in his old age, he was always calling
Narayan, come and sit on my lap. Y así, él en la vejez llamaba a su hijo, oh Narayan, ven, siéntate en mis faldas. Narayan, drink some water. Oh Narayan, por favor, tráeme algo de agua. Oh Narayan, eat this fruit. Oh Narayan, come esta fruta. Narayan, Narayan, Narayan. He was always chanting, Narayan, Narayan, Narayan. Y así, él siempre estaba cantando Narayan. And when the boy was about 5 years old, so now Ajima was 88 years old. Y así cuando este niño tenía 5 años, ahora Johnny tenía 93 años. 88 años. Ajima was lying in his bed. Y él estaba así recostado en la cama. At the moment of his death came. Y así el momento de su muerte llegó. At that time. En ese momento, he saw three very, very ferocious figures. En ese momento, él vio tres figuras muy feroces. And they approached him, and they put ropes around his neck, and he felt himself being dragged out from his body. Y entonces así, esas tres figuras feroces lo ataron a él desde el cuello, y él sintió mismo cómo estaban arrastrando su alma, sacándola de su cuerpo. So many people think that the physical world that we can see, that's all there is. Entonces muchas personas piensan que las cosas físicas que vemos en este mundo simplemente es eso. But when the time of death comes, they will get a very big surprise. Pero cuando el tiempo de la muerte llega, ellos se van a sorprenderse mucho. There is much more to reality than our very limited experience. Hay mucha más realidad que nuestra limitada experiencia de la realidad. And in the creation of the Supreme Lord, every action reproduces reactions, and everyone will have to face the responsibility of their life's activities. Y así en esta creación, todo lo que uno hace tiene una reacción. Entonces uno debe tomar responsabilidad también de todas las reacciones que está realizando. So seeing these terrifying figures would come to take him away and take him to a judgment, to a very severe punishment. He became terrified. Y entonces así estas tres figuras feroces lo estaban arrastrando hacia un juicio en donde él tenía que enfrentar lo que él había hecho. Estaba aterrorizado. And just nearby, his little son was playing. Y así cerca estaba jugando su hijo. And at the last moment he called out. Y en el último momento él llamó. Narayana. Y él así de esa forma llamó a Narayana. And the moment he uttered the four syllables Narayan, then four very effulgent persons appeared there, and they stopped those messengers of death who were taking him away. Entonces, en ese preciso momento que él llamó a Narayan, aparecieron cuatro figuras efulgentes que así pararon que las otras tres figuras feroces se lo llevaran. They spoke with voices like thunder to those Yamdu, the messengers of death. If you want to live, let him go at once. Y entonces así estas cuatro figuras urgentes con voces de trueno hablaron a los tres mensajeros de la muerte de Yamdu y les dijeron, si ustedes quieren vivir, déjenlo en paz. And they cut the ropes. Y ellos cortaron así las cuerdas. And Ajima was just watching. On one side, three messengers of death, Yamduts, and on one side four very effulgent and holy personalities, the four messengers of Vishnudut. Y entonces así simplemente Ajamil estaba viendo como en un lado estaban estas tres figuras feroces, los tres mensajeros de la muerte, los Yamadutas, y del otro lado estas cuatro figuras efulgentes que son mensajeros de Vishnu, los Vishnudutas. So then the Yamdut, the messengers of death, said, "Who are you to obstruct us in our duties?" Y así entonces los mensajeros de la muerte, los Yamadutas, dijeron, "¿Quiénes son ustedes? ¿Quién se cree para poder obstruir nuestro deber?" This man, throughout his life, has done all immoral acts, adharma, against dharma. Este hombre ha hecho muchas actividades que van en contra del dharma, el adharma. So now we must take him away to face the reactions of his activities. Y
Y ahora tenemos que llevárnoslos para que él afronte las reacciones, sus acciones. The Vishnu Dutas on this side, very calmly they spoke. Oh, please explain to us what is Dharma. If this man has gone against Dharma, religious principles, explain what do you mean by Dharma. Y así los Vishnu Dutas de este lado le dijeron con voz calmada y tranquila, oh, por favor, ¿nos puedes explicar a qué te refieres con la Dharma? ¿De esos principios religiosos? The Yamadutas, the messengers of death, they said, Vedo Narayana Sakshat Swayambhu Iti Sursamaha. We have heard from our teacher that the Vedas, the Vedic literatures, have emanated directly from the breathing of God. Entonces ellos, los Yamadutas, respondieron, nosotros hemos escuchado directamente de nuestro maestro espiritual que la escritura védica proviene de escuchar al maestro espiritual. And the Vedas, de la respiración de Dios. And the Vedas explain what is Dharma, activities to be done, and what is Adharma, that which is against nature and against God, that which should not be done. Y eso se ha escuchado, que en realidad el Dharma son las actividades que uno debe realizar, y el Adharma son actividades que no son religiosas. So this man has done all types of Adharma, so he's fit to be taken away. Y este hombre ha realizado todo tipo de esas actividades Adharma, y debe ser llevado. So then, the Vishnudutas, they said, this man is completely innocent. Y entonces así los Vishnudutas dijeron, no, este hombre es completamente inocente. He has done complete atonement. Él ha hecho una completa expiación. Why? ¿Por qué? Because he has uttered the name of God, Narayana. Porque él ha pronunciado el nombre de Dios, Narayana. The Vishnudutas said, if a person is takes intoxication. Y así los Vishnudutas continuaron, dijeron, si una persona toma intoxicantes. If he kills his own parents. O si mata a sus propios padres. If he steals gold. O si roba oro. If he kills cows or priests. O si mata vacas o a los sacerdotes. If a person has sex with the wife of his seniors. O si tiene sexo con la esposa de sus mayores. Whatever horrendous crime a person may have done. O cualquier horrible crimen que una persona haya hecho. Then sarvesham bhagavatam idameva suniskritam nama vyaharanam vishnu yatastad vishayamati. This is a very important verse of Srimad Bhagavatam. Sarvesham bhagavatam, all types of the evil activities, they are idameva suniskritam, completely atoned for, simply by nama vyaharanam vishnu, by uttering the name of Vishnu, the name of Krishna, the name of Narayana, any transcendental name of God, simply by uttering once, all reactions are completely nullified. Entonces se dice en este verso, un verso muy importante del Srimad Bhagavatam, que todo tipo de actividades pecaminosas que se hayan realizado pueden ser liberadas liberadas de esta reacción solo por el canto de un solo nombre de Vishnu o de Krishna o de Narayana. Es decir, que todas estas actividades pecaminosas pueden ser liberadas a través de el canto del nombre de Dios. And this last line is very important. Yatastad vishayamati means by which one's consciousness becomes absorbed. Y esta última línea es muy importante porque dice por cuál método puede la conciencia estar completamente absorta. So when you utter the name of Krishna, Krishna, your mind becomes naturally absorbed in Krishna. Y así cuando ustedes pronuncian el nombre de Krishna, su mente, su conciencia queda absorta naturalmente en este nombre. But here, the reverse meaning is the prominent meaning. Y entonces el significado reverso a esto es el real significado. That is, when you utter the name Krishna, Vishnu, Narayana, then Krishna's mind becomes absorbed in you. Y entonces en esta línea se dice que cuando tú pronuncias el nombre de Krishna, de Vishnu o de Narayana, es en realidad que Krishna mismo se absorbe en ti.
And if someone only once says the vibration of God's name, Krishna, then Krishna, oh, he is my devotee. He has called my name. I must give him all protection. Y entonces así, si uno vibra el nombre de Dios, aunque sea solo una vez, entonces cuando Krishna escucha este nombre, dice, oh, eres mi devoto, voy a protegerlo. Remember, this section of the Quran is on the subject of Poshana. How does God protect his devotee? Recuerden así que dentro de este Purana es esta parte de cómo Dios protege a su devoto. So even if a devotee is very fallen and wretched and even sinful, but the vibration of the name of Krishna is so powerful that Krishna himself hears and offers all protection to that soul and gradually extricates them from their difficult position and brings them to a state of purity. Entonces así, incluso si un devoto es muy pecaminoso o es muy miserable o ha hecho muchas cosas pecaminosas, la vibración del nombre de Dios, de Krishna, Krishna mismo, entonces libera esa persona, esa alma, protege esa alma y la extrae de esa situación dificultosa para llevarle a una situación mucho más auspiciosa. So then the Vishnu Duta said, Na niskrita udita brahma varibis tata vishudyat takavantari di yatahari nama padarudaritais tadutta mashloka gunopalam bakam. This is also one of the most profound verses on the glories of the power of the holy name in Srimad Bhagavatam. Entonces también en este verso es muy importante porque muestra la profundidad de las glorias del santo nombre de Dios. The meaning is that if one does very severe austerities, it does not purify you as much as simply uttering once the holy name. Y este verso significa que a pesar que uno haya realizado severas austeridades, no consigue completamente la purificación, pero sí al pronunciar, aunque sea solo una vez, el santo nombre de Dios. The word nama padaya means the syllables of the name. Esa palabra nama padaya significa los símbolos, las sílabas del nombre de Dios. So it indicates that even you don't have to, even the person does not say the whole name, just some of the syllables, like Narayana. Even if he doesn't finish Narayana, he does Narayana. Still the power is there. Esto significa que aunque sea una persona que no haya pronunciado completamente el nombre de Dios y solo unas cuantas sílabas del nombre de Dios, igualmente este nombre tiene el completo poder. The word udaritai means simply by uttering. Y en esta palabra de udaritai significa que uno es la pronunciación del nombre. Which means there's no prerequisite to have faith even. Que esto significa que incluso uno no tiene que tener el prerequisito de tener fe. There's no prerequisite to even be attentive in the namabas. Incluso dice que uno no debe tener ni siquiera el prerequisito de prestar atención cuando es en namabas. Udaritai, simply by uttering the syllables, means that there's no prerequisite that you're even speaking about God. Because Arjuna was not speaking about God, he was speaking about his son. También hace referencia al significado de esta palabra, que incluso para pronunciar el nombre de Dios no tienes que tener un prerequisito de haber hablado antes de Dios o haber tenido un conocimiento de Dios, porque en este caso el mismo Ajamil estaba pronunciando el nombre de su hijo, él no pensaba en el nombre de Dios. But still, the vibration of the holy name, Yadutama Shloka Gunopalambakam, gives on Gunopalambakam, it infuses one gradually with the realization of the qualities, the powers, and the sweetness of Krishna. Incluso si uno pronuncia el nombre de Dios, este mismo nombre de Dios puede a uno llenarlo de la realización del santo nombre de Dios, de la dulzura y de su poder. So what is the point that they're making here? Entonces, ¿cuál es el punto que se hace aquí? The point is that the vibration of the name of God has its own potency, which is independent of your mental state. Entonces el punto aquí es que la vibración del santo nombre es tan poderoso que incluso
No importa si tú lo comprendes o no. So that is called Vastu Shakti, the power of a substance. A esto se llama el mismo poder de la sustancia que es Vastu Shakti. For example, the Vastu of fire, the substance fire, has a Shakti to burn. Por ejemplo, el Vastu que puede ser el fuego tiene el Shakti de quemar, la potencia de quemar. If an innocent child who doesn't know that fire burns puts his hand in the fire, but he'll be burnt. It doesn't depend on his understanding, because the power is not in his mind, his understanding, the power is in the substance. Entonces, de la misma forma, por ejemplo, si un niño inocente pone la mano sobre el fuego, este se va a quemar, porque aunque el niño no tiene el conocimiento o el entendimiento de que el fuego quema, eso no importa, porque el mismo poder está dentro del elemento. So he said, Vastu Shaktir Nahi Buddhim Apekshate. Vastu Shakti, or the power of the substance, never has any dependence upon your intelligence or your understanding. Porque en realidad este Vastu Shakti, el poder de la substancia, no depende de tu conocimiento, ni de tu inteligencia, ni tu entendimiento. So even though Ajamil was not calling God, he just uttered the syllables to call his son. But still, the power of the holy name was present, and he was completely freed from all the karmic reactions. Así entonces, Ajamil, aunque no estaba pronunciando él directamente o llamando a Dios, sino estaba pronunciando las palabras del nombre de su hijo, este poder del santo nombre a él le permitió liberarse de todas las reacciones kármicas. So then the Vishnu Duts. Oh, we're on this side now. The Vishnu Duts. Sankatyam parihasam va staupam helam eva va vaikunta navagrahanam aheshagam bharam vidu. That in any way that you utter the name, it destroys all your material existence. Entonces así los Vishnudutas dijeron en este verso que en cualquier forma que uno pronuncie el santo nombre de Dios, este puede limpiar todas las acciones karmáticas. So here, four types, not of the pure name, not the type of name which is chanted by those who already have love, but the four types of name which are uttered by those who don't understand anything, they have no faith, are mentioned here. Entonces aquí existen cuatro tipos de pronunciación del nombre, pero no de aquellas personas que cantan el nombre de una forma pura o con amor, sino cuatro tipos de pronunciación del nombre de personas que no conocen a Dios o que no tienen fe en Dios. So that is called the Abbas, not the name, the pure name, transcendental name, but the semblance, the shadow of the pure name. Entonces a eso se llama Navabas, que no es el santo, que no es el nombre puro, pero sino que es una sombra de un nombre puro. So first, Sanket. Sanket means when you utter the holy name to refer to something else. Entonces el primer tipo de pronunciación del nombre se llama Sanket, que quiere decir que tú pronuncias el nombre de Dios, pero estás haciendo referencia a otra cosa. As Ajamil was referring to his son. Así como Ajamil hacía referencia a su hijo. Parihasya means when you utter the name of God just for a joke. Y parihasya, el segundo tipo de pronunciación, es cuando tú pronuncias el nombre de Dios en una forma de broma. Just like sometimes we are chanting in the street and a person sees us and goes, Hare Krishna, and they're just joking with their friends. But it still works. De la misma forma que a veces nosotros estamos afuera cantando el santo nombre y hay personas que al vernos repiten estos nombres y están bromeando así con sus amigos, pero igualmente ellos obtienen un buen efecto. Stobham means in music, there's a habit in the classical music, when someone is singing, then there's a space in the singing, they fill that space by saying Hari or some name of God. Sita Kamala Kuchau Mandala Hari Sita Kamala. It's a habit in music that people insert names of God in the space of their singing. So that's called Stobha. Entonces otro tipo de canto del nombre se llama Stobham, que quiere decir que está dentro de una melodía, dentro de una música. Por ejemplo, a veces hay música clásica y hay un espacio en donde ahí se puede pronunciar el nombre de Dios, así como de Hari o como para uno de los ejemplos. Es decir, es tener el
hábito de poner el nombre de Dios dentro de una melodía musical. Then Helena means neglectfully. Y el siguiente se llama Helanam, que quiere decir negligenciar, de forma negligenciada. Someone without faith or without attention is oh Krishna. Govinda. Alguien sin atención o sin fe puede pronunciar así los nombres de Dios. So the Vishnu says, Ashesha agaharam vidu, you should know that any of these four types of utterances can destroy unlimited karmic reactions, more karmic reactions than any person is able to even perform, commit. Entonces así los Vishnututas le dijeron que estos cuatro tipos de pronunciación del santo nombre de Dios puede liberar miles y miles de reacciones karmáticas, incluso tan ilimitadamente que uno no puede siquiera ser capaz de cometer estos actos pecaminosos. So, hearing this, then the Yamadutas, they could not give any arguments, and they just left. And they went back to the court of Yamaraj, the Lord of Death. Y entonces así, al escuchar a los Vishnututas, los Yamadutas se sintieron derrotados y volvieron a la corte del rey de la muerte, que es Yamaraj. Porque no tenían argumentos, pero no está claro. Sí, derrotados porque no tenían argumentos para responder. Ajanu, his subtle body came back into his physical body. Y entonces así Ajami volvió desde su cuerpo sutil a su cuerpo burdo. And he was very grateful that the Vishnudutas, the messengers of Krishna, had saved him. Y estaba muy agradecido con los Vishnudutas que lo habían salvado. He wanted to talk to them. Él quería hablar con ellos. But his voice was choking. Pero su voz estaba entrecortada. And before he could say anything, then those Vishnudutas, they also disappeared. Y antes de que él pudiera pronunciar algo, estos Vishnudutas desaparecieron. And now, Ajama was just sitting in his bed. What just happened to me? Was that real or was it a dream? Y entonces así Ajami estaba recostado en su cama y sorprendido y decía, ¿esto fue, qué me pasó a mí? ¿Esto fue real o simplemente un sueño? Then he stood back over his life. Y pensó así en toda su vida pasada. What just happened? ¿Qué es lo que pasó? I was very religious and then I lost my path. Yo era una persona muy religiosa, pero perdí mi camino. But I must have done something in a previous life by which I have now had the association of the associates of God, the Vishnudutas. Pero he debido hacer algo en mi vida pasada que ahora me ha permitido tener la asociación de estos mensajeros de Dios, de los Vishnu. And from them I have directly heard about the glories and the power of the holy names. Y directamente de ellos he escuchado sobre las glorias y el poder del santo nombre de Dios. So what is it that he had done in a previous life to deserve this experience? Entonces, ¿qué es lo que él hizo en vidas pasadas para poder tener esta experiencia? Nothing. No hizo nada. It was only the mercy of a saint. A saint was wandering here and there, completely freely. Saints have no karma. They're not under the control of karma. And in fully independence, being fully independent, they wander around the world and blessing the souls who are in illusion and duality. Nada, solamente recibió la misericordia de un santo. Las personas santas no están bajo el control del karma, son personas independientes que deambulan alrededor del mundo para dar todas sus bendiciones a las entidades vivientes que están sufriendo en él, y así estas entidades vivientes pueden liberarse. It was only by the causeless kindness of a saint that inspiration came to him 5 years before. What will I call my son? I'll call you Narayan. Entonces solo fue por la misericordia sin causa y la bondad de ese santo que Ajamil hace 5 años atrás había nombrado a su hijo Ajamil de Narayan. By the blessing of a saint, he had received the seed of bhakti devotion, but it had become covered over. Y solo por la bendición de un santo, él recibió la semilla de la devoción, solo que ahora estaba cubierta esta semilla. Now, when his son was born, he said,
Your name is Narayana. Entonces así cuando su hijo nació, él le puso el nombre de Narayana. Don't think that because he said the name of Narayan at the last moment of his life, that that name destroyed his karma. No. The very first time he said Narayan, all of his karma was already destroyed. No piensen que cuando Ajamila, en el momento de su muerte, él pronunció los nombres del dios Narayan, fue que en ese momento él se liberó de su reacción karmática, sino fue antes, cuando él dijo la primera vez que pronunció el nombre de Narayan, fue ahí, desde ahí que él se liberó de sus reacciones karmáticas. That very first utterance of the name destroyed the reactions to his sins, destroyed the papa beads, the seeds of desire to do more sins, and also all avidya, all ignorance. Y entonces fue así en esa primera vez que cuando él pronunció el nombre de Narayan, es que se destruyó por completo todas las reacciones pecaminosas, también se destruyó su papa bicha, es decir, el deseo, la intención de realizar más actividades pecaminosas. Now I know what you're thinking. But that's not possible. Y ahora sé lo que ustedes están pensando, pero eso no es posible. Especially because one who is free from all sin lives a pure life, but he continued to live a very impure life. Y entonces así cuando uno canta, sí es cierto que se limpia de toda la reacción karmática, pero él, después de haber cantado, igualmente seguía llevando una vida pecaminosa. He did not show any of the symptoms of a purified person who is free from karma. He showed all the symptoms of a person who was still sinful, actually. Él no mostró durante su vida cómo es el comportamiento de una persona purificada, sino al contrario, le estaba mostrando en su vida cómo es una persona pecaminosa. But the answer is this: his behavior was going on by the power of purva abhyas, that is the past impressions, past habits. He was acting according to his past habit. Entonces, purva abhyas. Entonces la respuesta es la siguiente, que es purva abhyas, que quiere decir que él tenía estas impresiones pasadas de estas actividades pecaminosas o de estas impresiones de hábitos pasados e impresiones de su vida pecaminosa. Purva means previous and abhyas means repeated activity. Purva significa previo y abhyas significa actividades pecaminosas repetición. So when you do some immoral activity, then that reaction comes like a snake and will bite you. But because he had chanted the holy name, the snake of the reaction, the teeth were removed. So if a snake has no teeth, they cannot have any effect on you. Y entonces es así que cuando uno realiza una actividad inmoral, bien, es como que la reacción sea una serpiente que viene a morderte. Pero en este caso, como Ajamila había cantado los santos nombres de Dios, fue como remover los dientes de esta serpiente. Entonces, si una serpiente no tiene dientes y viene a morderte, no ocasiona ninguna reacción, ningún efecto. So though he continued to sin by habit, but there was no reaction at all to those activities. Y entonces él continuaba llevando una vida pecaminosa así como un hábito, pero no había reacción a esas actividades. Another way we can understand it is, if you have a coil of rope. De otra forma para entender esto es como si tú tuvieras una cuerda. And you put petrol on it. Y pones petróleo sobre esto. And strike a match. Set it on. Y entonces prendes el fuego a través del fósforo, lo prendes y este se empieza a quemar. Then the fire will burn for some time, and then when the fire goes down, you can see the rope is now completely black. Y entonces así cuando esta cuerda se está consumiendo del fuego y el fuego se termina y se apaga, tú puedes ver que los remanentes de la cuerda es así como una cuerda negra. The shape of the rope is still there, but if you try to take it to bind something, it will just crumble to ash. Ahí está la misma cuerda, pero solamente está en forma, porque cuando tú tratas de agarrarla, vas a ver que simplemente se va a ir desmoronando en cenizas. So the shape of the rope is there, but the substance is not there. Entonces solamente está ahí la forma de la cuerda, pero no está la sustancia. So in the same way, the shape of the samskaras, irreligious samskaras, was still there,
and it, that was guiding his activities. But the substance was not there. That means at the last moment of his life, those that ash of his past impressions was unable to bind him. He was liberated. Y es así, de la misma forma que en la vida de Ajahnil solamente estaba en la forma de estos samskaras pecaminosos pasados, pero no así la sustancia. Entonces, cuando en el último momento de su vida, a punto de morir, estas cenizas que no tenían ninguna sustancia pudieron hacer efecto en él. So, the power of the holy name had just taken the substance away from all of his karma. Entonces, el poder del santo nombre trajo toda la sustancia de estas sus actividades pecaminosas y no tuvieron ningún efecto. Though he himself was not aware of it. Aunque él mismo no estaba consciente de esto. And if someone watching him, they would also not be aware. Of course, a guru or spiritual master would understand, but general people cannot understand. Incluso personas externas al verlo tampoco entendían esto. Solo una persona, su maestro espiritual, podía entender esto. So then the question comes. If he could not subjectively experience the power of the holy name during his life, then at which point does a person, though his karma had been destroyed, but he wasn't aware of that. So at which point does a person subjectively experience that power of the holy name? Entonces, surge esta pregunta. Si Ajahnil no podía experimentar subjetivamente el poder del santo nombre durante su vida, entonces, ¿en qué momento una persona empieza a experimentar el poder del santo nombre en su vida? So the answer is this. La respuesta es la siguiente. You know that a tree does not give fruit until the appropriate season. Entonces ustedes saben que un árbol no puede dar frutos hasta que llegue la temporada adecuada. So similarly, the Supreme Lord reveals the power of the holy name at an appropriate time. De la misma forma, el Señor Supremo revela el poder de sus nombres en un tiempo apropiado. So an example has been given that there was a very wealthy merchant. Entonces también hay un ejemplo que se da que había una vez un mercader muy rico. And he had a servant who was employed by him. Y tenía un sirviente que había sido empleado por él mismo. So one day, that servant, he misappropriated some money. Y entonces una vez ese sirviente se apropió de forma inadecuada de un dinero. So his employer fired him. Y entonces así lo despidieron. After some time, that servant came back, please employ me again. Y después de un tiempo este mismo sirviente volvió y le dijo, por favor nuevamente contrátame o empléame. But that merchant would not hear. Pero este mercader no quiso hacerlo. So then, that employee, he decided, I'm going to serve in his company without anything. Y entonces así es, este empleado dijo, yo voy a servir igualmente a este mercader, aunque yo no reciba ningún pago. And he began to work for no salary at all. Y entonces así, él comenzó a hacerlo, a trabajar sin, o a caminar, a trabajar sin ningún salario. Slowly, slowly, after some time, by this he won the trust of that merchant. Y entonces así, poco a poco, con el tiempo, él se ganó la confianza de este mercader. And when that trust was built up again, then that merchant reinstated him in his position in the company and gave him salary. Y entonces así, cuando este empleado se ganó la confianza completa del mercader, el mercader volvió a reinstalarlo en su posición anterior. So, don't think that at the beginning when he was working for free that the merchant had no power to give him the full salary. He always had the power, only he was waiting for an appropriate time to bestow that protection in the form of salary. Entonces no piensen que el mercader desde un primer momento no podía volverlo a emplear y darle un salario, sino que estaba esperando que se manifieste el momento exacto de volverlo a traer a este empleado a su lugar y darle su salario. So the holy name of Krishna always has the power to completely destroy the dualities of material existence, but you become aware of that fact at the time that Krishna chooses, when you have shown to him your dedication. Entonces el canto y los santos nombres de Krishna es tan poderoso
que va a limpiar en realidad todas estas reacciones pecaminosas, pero Él te va a dar el poder de que tú seas consciente de que hayas limpiado tus reacciones pecaminosas en el momento que sea preciso para Él. This history is so nuanced and profound. Esta historia es tan nueva y tan profunda. Because another question arises. ¿Por qué? Porque surge otra pregunta. When Ajamil was a young man and he was very religious. Cuando Ajamil era joven y era muy religioso. Every day he was performing his sacrifices. Todos los días él estaba realizando sus. So when you perform Vedic sacrifices, then you have to chant some names of God, Vishnu, Narayan, Krishna. Y cuando estás realizando estos sacrificios, se dice en la cultura védica que tú tienes que pronunciar también ciertos nombres de Dios. So why is it that when he was young and he was doing the yagyas, he was chanting the name, but it did not destroy those roots in his heart that later made him become sinful? Entonces, ¿por qué si era el momento de estar realizando estos sacrificios, que cantaba también, pronunciaba los santos nombres de Dios, entonces por qué no se removió desde la raíz estas sus actividades pecaminosas? Why is it that later, when he was a very wretched person and he called his son Narayan, that was the name that destroyed his karma? Why that name and not those previous names? Y entonces, ¿por qué después de un tiempo que él había estado realizando estas sus actividades pecaminosas y al pronunciar este específico nombre de Narayan le ayudaron a liberarse de estas reacciones karmáticas? ¿Por qué no fueron los nombres anteriores cuando él realizaba la ceremonia? ¿Por qué no fueron esos nombres y sí fue el nombre de Narayan? Would anyone like to offer an answer to that question? ¿Alguien le gustaría responder a esta pregunta? Por el amor, porque él dijo. He was calling his son. Él estaba llamando a su hijo. And also the namabhas does not depend on whether you have love or not love, or whether you're attentive or inattentive. The name works without, it's independent of your mentality. También el namabhas funciona con tu, si lo cantas con amor o no, o con atención o no, el namabhas es independiente de tu entendimiento. The answer is this. La respuesta es esta. The rituals he was performing were called karmakanda. Los ritos que él estaba realizando se llaman karma. It's a karma. It's a fruitive activity. In other words, I am doing this ritual so in my next life, or in this life, I can become wealthy, I can become successful, and in my next life, I'll go to Swargalok and enjoy the heavenly planet of Indra. Entonces, estos rituales son karmáticos porque estaba realizando una actividad fructiva, es decir, él al realizar estos rituales estaba esperando volverse una persona en esta vida con mucho dinero, mucho poder, y también estaba esperando que su próxima vida él pueda ir a Swargalok, a los planetas celestiales. And part of this ritual is I have to say some names of Krishna or Vishnu. Y bueno, parte de estos rituales es pronunciar algún nombre de Krishna o de Vishnu. So, chanting the holy name is an aspect of bhakti, devotion. Y el cantar los santos nombres de Dios es un aspecto del bhakti, de la devoción. And performing karma rituals to enjoy in a future life is karma. Y realizar rituales para poder tener un disfrute en la próxima vida. So what he was doing is, he was using bhakti as an instrument, and he was subjugating bhakti for the purpose of karma. Lo que él estaba haciendo es utilizar el bhakti como un instrumento subyugado a sus propias actividades de karma. So in the Padma Purana there's a description of 10 offenses to the holy name. En el Padma Purana está explicado las 10 ofensas que van contra del santo nombre. So the 8th offense is dharma brata tyaga hutari sarva shubhakriya sangam api pramada. To consider the chanting of the holy name is equal to the performance of dharma and karma and sacrifices and austerities and so on. To consider the chanting of the holy name, bhakti, equal with those pious activities. Entonces, en esta octava ofensa se dice que considerar el canto del santo nombre
igual actividades de dharma, de karma, de austeridades, es igual, pero es en realidad una ofensa. So what to speak of thinking that the chanting of the holy name was equal to the performance of the ritualist activities? He thought it was less. He was subjugating bhakti. He was subordinating bhakti to karma. So it was a very strong offense. And when aparada offense is there, then the power of the holy name does not manifest. Entonces lo que estaba haciendo Yamil es subordinar el canto de estos nombres a sus actividades de karma. Entonces esto es considerado una ofensa porque el canto del santo nombre no es igual a las actividades o rituales de karma. Entonces lo que él estaba haciendo es una ofensa, y cuando uno realiza una ofensa al canto del santo nombre, este no revela su poder completo. So it's quite astonishing that when he was very pious, because of this offense, there was no power in his chanting. But then when he became a scoundrel and was completely impious and irreligious, then when he said the name, he was not subordinating bhakti to karma. And therefore, there was no offense. And therefore, when he said, "Your name is Narayan," then the power was there and it destroyed his karma. Y entonces así es increíble, es muy asombroso que cuando él era una persona muy piadosa, estaba realizando tantos rituales, pero en realidad en esta posición él estaba cometiendo una ofensa que era subyugar al bhakti en estos rituales karmáticos. Pero cuando él era una persona ya completamente impía, muy pecaminosa, a pesar de que era así, él cuando estaba llamando a los santos nombres de Dios, no estaba subordinando el bhakti a sus actividades karmáticas. Entonces fue en ese momento que se manifestó el poder del santo nombre. This is Nam Tattva, the science of the holy name. It's very profound. A esto se llama Nama Tattva, que es la ciencia muy profunda del santo nombre. So now Ajamil, he was back in his bed. Entonces Ajamil estaba así, recostado en su cama. And he decided, "I have wasted my life." Y él dijo, "Oh, he desperdiciado toda mi vida." But I will not waste another moment. Pero no voy a desperdiciar ningún otro momento. Now I have heard about the glories of the holy name from those four great personalities. Ahora he escuchado las glorias del santo nombre de estas cuatro hermosas personalidades. I will give up all identification with my body and mind. Voy a abandonar toda identificación con mi cuerpo y mente. I will go to the holy place on the bank of the Ganges called the Haridwar. Y voy a ir dirigirme hacia las orillas del río sagrado del Ganges. And I will take full shelter of chanting the holy names. Y voy a tomar un refugio completo solo en el canto de los santos nombres. So this should be the effect of associating with the sadhu. Entonces este debería ser el efecto de asociarnos con los sadhus o los santos. We don't practice our spiritual life in order to make a more comfortable situation for the soul to live in with the ego and the physical body. We practice spiritual life to give up identification with the body and mind and offer our soul fully to Krishna. Entonces no es que nosotros llevamos o practicamos una vida espiritual para encontrar más confort y comodidad para poder seguir viviendo con nuestro ego en este mundo material, sino que realizamos vida espiritual para poder abandonar la identificación que tenemos con nuestro cuerpo y con nuestra mente, y así poder purificarnos y así dar y ofrecer nuestro alma a Dios. If after meeting with the saint one continues to walk in the path of material life, then one has not truly associated with the saint. Entonces así uno se ha encontrado ya con un santo en su vida, pero aún continúa caminando dentro de él esta vida material. Entonces quiere decir que no ha tenido ningún efecto este su encuentro con el santo. The effect of sadhu sangha is I am a soul, I will live as a soul. El efecto de tener sadhu sangha o el efecto de encontrarse con este devoto puro santo, entonces quiere decir que uno va a vivir para el alma y soy un alma. Soy un alma y voy a vivir como un alma. Es que soy un alma y voy a vivir como un alma. And the occupation of the soul is only uninterrupted loving service to Krishna. Y la ocupación del alma es una corriente ininterrumpida de servicio a Krishna. So with that determination, Ajamil got up and from Kanyakubja he went to Haridwar, and on the bank of the Ganges
he passed his time chanting the holy names. Y entonces así con esa determinación Ajamila se levantó de su cama, se dirigió, salió de Kanya Kupcha y se fue directamente a las orillas del río Ganges para realizar estas sus prácticas espirituales. And in a very short time he saw those four personalities. They came back to him flying in a vimana, a transcendental vehicle. Y entonces así después de un corto tiempo él nuevamente se volvió a encontrar con estas cuatro personalidades trascendentales que estaban dentro de un vehículo trascendental. Ajamil bowed down to them. Y así Ajamila les ofreció reverencias. And immediately by their mercy he received a beautiful transcendental spiritual body. Y por la misericordia de estas cuatro figuras él recibió un cuerpo espiritual. And he stepped onto that vimana, that vehicle, and then carried him to Vaikuntha, and he's still there. He's very happy today. Y entonces así él con su forma espiritual se subió a este vehículo y ellos le llevaron hasta Vaikuntha y actualmente él está en Vaikuntha. In the meantime, those Yamdutas, the messengers of death, they went back to the court of Yamaraj. Mientras tanto, así estos Yamadutas, estos mensajeros de la muerte, volvieron a la corte del rey de Yamaraj. Here they are, just bring me a few more. A few more suspense. So they came back to Yamaraj and they said, "My lord, we thought that you were all powerful." Entonces así estos mensajeros volvieron a la corte de Yamaraj y le dijeron, "Oh mi señor, nosotros creímos que tú eras todopoderoso." And try not to be these people here who don't chant the holy names. Por favor, no traten de ser como esas personas ahí que no cantan el santo nombre de Dios. So they said to Yamaraj, "Today it happened for the first time we were stopped in collecting the persons who are leaving their body." Porque nos pasó que el día de hoy por primera vez alguien nos paró de llevarnos el alma de una persona que estaba dejando el cuerpo. We never knew there was anyone more powerful than death. Nosotros no sabíamos que había que existía alguien más poderoso que la muerte. Yamaraj said, "Yes, I am only a servant of the Supreme Lord Sri Krishna." Y Yamaraj les dijo, "Sí, yo soy solo un sirviente de la Suprema Personalidad." So you should never approach anyone again who has chanted the holy names. Entonces ustedes no deben acercarse nunca más a alguien que haya cantado From that day, those Yamadutas, the messengers of death, if they even saw a devotee, they would become afraid and quickly run away. Entonces así los Yamadutas desde ese día cuando ven a alguien cantando los santos nombres ellos se sienten con miedo y se escapan. So Yamaraj, he said to them, "There are 12 Mahajans, that means 12 authorities of Vedic knowledge." Y Yamaraj les dijo que hay 12 autoridades, 12 Mahajanas en la, el conocimiento Vedic. Swayambhu Narada Shambhu Kumara Kapilo Manu Pralada Janako Bhishmo Bali Vayasaki Vayam. These are the 12 great sages who have the profound understanding of the mysteries of the Vedas. Entonces en este verso se dice los 12 nombres de los sabios que tienen un conocimiento profundo de los misterios de los Vedas. Yamaraj, he said, "There are other sages like Jaimini and Yajñavalkya. They're always absorbed in different mantras and rituals, but they don't understand the power of the holy name, which is the essence of the Vedas." También hay otros rishis o sabios que son Jaimini, Yajñavalkya, que también están realizando rituales o tienen algo de este conocimiento, pero no entienden acerca del poder que tienen los santos nombres. So he gave the conclusion, "Etava neva lokesmin pumsam dharma praspita bhakti yoga bhagavati tannama grahanadibi." The deepest teaching of the Vedas is that the supreme occupation for every living entity is devotion to God. And that devotion is awakened by tannama grahanadibi, chanting the holy names. Y entonces así se llega a la conclusión en el Srimad Bhagavatam que el conocimiento enseñado en lo más profundo es en realidad que uno debe dedicar y ocupar su vida hacia el servicio y hacia la devoción de Dios a través de la pronunciación y canto de los santos nombres.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Just the utterance of the holy name has incredible, inconceivable, astonishing power. Solo por la pronunciación del canto al santo nombre tiene un poder increíble, inconcebible, y es muy poderoso. You see, the first time Ajamil called his son Narayan, destroyed all of his sins. And then after that, every time he was called, Narayan, come here, Narayan, sit down, Narayan, shut up. Entonces así cuando también llamaba a su hijo, ven aquí, siéntate, come, o permanece callado. This repetition of the name was, though he was not aware, it was like a sadhana. Y entonces esta repetición del nombre de su hijo, aunque él no lo sabía, era como realizar sadhana. And you're right, he started to feel love. Y entonces, ¿cuál fue el fruto? Que él empezó a sentir amor. But because he was not aware of the powers of the holy name, he was thinking that this love he was feeling, Narayan, Narayan, he was thinking it was for his son. Y entonces, así como él no estaba consciente del poder del canto del santo nombre, pensaba que este amor que estaba surgiendo en él era el amor por su hijo. And that is why, at the moment when he was about to die, then he felt this very strong emotion, oh, Narayan. Y entonces, así cuando él estaba a punto de morir, él sintió esta fuerte emoción y decía, oh, Narayan. So, the name awakens the feelings of separation from God, even if a person doesn't understand anything. Y entonces así el santo nombre en nosotros despierta emociones de separación de Dios, aunque nosotros mismos no lo sepamos. So Chaitanya Mahaprabhu, he said, entonces Chaitanya Mahaprabhu dijo, Nam nam kari bahudani jasava shakti satrapitani amatas varnena kala etadrishita bhakripavagavama mahapi durdaiva mitrishamiha janinanuraga. Oh my Lord, you have invested all your powers in your holy names. Oh, mi Señor, tú has invertido todos tus poderes en tu santo nombre. And you allow us to easily approach you through chanting. Y tú permites que alguien se acerque fácilmente a través del canto. Dur daiva mitrishamiha janina raga. But I am so unfortunate, I don't feel an eagerness. Pero soy tan desafortunado que no siento ningún entusiasmo por cantar. So here, durdaiva means, unfortunate means, I have committed aparad, some offenses to the name. Y esta palabra significa que alguien ha cometido ofensas en contra del santo nombre. And here, I don't have anurag. Here, it means, I'm not feeling the intense pulling of my heart, strong emotions towards the holy name. Y esta ofensa ha hecho que no sienta en mi corazón esta emoción de que De cantar los santos nombres de Dios. Here, anuraga means utkanta. Aquí anuraga significa utkanta. 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 It means eagerness, but very intense. Esto significa que entusiasmo, pero es un entusiasmo muy, muy profundo. The prefix ut means up. La palabra ut significa arriba, superior. Kanta means the throat. Y canta significa la garganta. See, your soul is the floating in the area of the heart chakra, and when you are about to die, then the prana pushes up and the soul leaves like this from the mouth. So when the soul moves up and the soul is in the throat, that means you're just about to die. So that is called utkanta, an eagerness which is so intense you feel, oh, I will die without you, Krishna. Entonces, esta palabra de utkanta significa que, en realidad, uno cuando está así a punto de morir, quiere decir que el alma que está dentro del anahata chakra, es decir, en el aire de este chakra, cerca del corazón, el prana empuja a esta alma hasta la garganta. Entonces, es así que el alma está en la garganta, que está a punto de morir. Entonces, esta palabra, utkanta, quiere decir que uno debe tener ese entusiasmo de cantar tan profundo que sin cantar los santos nombres de Dios, uno va a morir. So, Mahaprabhu is saying, due to aparad offenses, I am not feeling this eagerness.
Y entonces Mahaprabhu dice que solo por cometer ofensas yo no siento esta desesperación. So conversely, it's to be understood, if anyone just repeats the name but without committing any offenses, it will immediately ignite that intense fire of the heart. Oh Krishna, I cannot live without you. Y entonces así, si uno repite constantemente los santos nombres sin ninguna ofensa, esto va a hacer que inmediatamente se prenda el fuego del corazón y diga, oh Krishna, que sin ti, sin cantar tus santos nombres, yo me voy a morir. So if that very intense loving feeling of separation towards God is not appearing, then we should know we are committing some aparad, some offenses to the name, and we have to learn from our guru how to overcome them so we can really experience the awakening of love that comes from the power of the Holy Name. Y entonces si nosotros no tenemos esta emoción intensa de sentir separación por Dios que nos quema el corazón, debemos darnos cuenta que hemos cometido una ofensa y que tenemos que dirigirnos al maestro espiritual para poder superar y entender y conocer cómo podemos superar esta ofensa y así despertar esta emoción de separación. It is only that loving sense of separation, feelings of the pain of separation from God, which causes one to rise beyond the dualities of this world and enter into the spiritual platform. Y solo esa emoción intensa de este dolor intenso de separación de Dios es que nos hace a nosotros ir más allá de esta dualidad del mundo material y nos lleva hacia el plano de espiritual trascendental. Thank you. Muchas gracias.